La segunda audiencia de esta mañana, eh, que tiene por título Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita como parte de las garantías eh, judiciales en Venezuela, esta audiencia fue solicitada por la representación del Estado, eh, que está encabezada en este momento por el señor Larry Debeau, agente del Estado, y eh, participan en representación de la sociedad civil el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, espacio público, ya, espacio público, y también la asociación eh, civil Reforma Judicial. Eh, mientras van a estar haciendo por unos un minutos ajustes. unos ajustes técnicos, eh, justo me va a permitir hacer alguna aclaración. Eh, me ha informado ya la Secretaría Ejecutiva que se ha comunicado a todas las organizaciones y al Estado participantes en estos periodos de sesiones, la aplicación de eh, la decisión adoptada ya anteriormente por la Comisión de Nuevas Reglas en cuanto al tiempo. Eso implica que cada una de las partes tendrá un tiempo de hasta 15 minutos para realizar su intervención, luego los comisionados y comisionadas un tiempo similar hasta ese tiempo y luego un espacio más holgado para las intervenciones de respuesta o de réplica de las partes. Eh, yo iré advirtiendo a partir de cuando falten cinco, tres y un minutos, colocando los carteles eh, respectivos. Eh, se agradecerá que cuando cada una de las partes haga uso de la palabra eh, o el presidente de delegación presente a los integrantes o la persona que va a hablar se identifique con su nombre y la organización que representa o el cargo que ostenta. Entonces tiene la palabra hasta por 15 minutos la representación eh, del Estado. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, comisionado, a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan. Efectivamente, como usted lo indica, en nombre del Estado venezolano solicitamos esta audiencia con el objetivo de presentar a la Comisión Interamericana los avances que en la República Bolivariana de Venezuela hemos venido alcanzando en estos últimos 15 años en materia de asistencia jurídica gratuita, que es el objeto de esta audiencia que se desarrolla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Para eso le hemos invitado a representantes de la defensa pública en nuestro país que nos acompañan en esta audiencia, el licenciado Julio Brito, que es el director de Asuntos Internacionales, el antropólogo Rómulo Andanzol, director nacional de apoyo técnico pericial, y la doctora Livia Acosta, en representación de la Defensora Pública, para que ellos directamente puedan compartir con la Comisión las buenas prácticas y avances que hemos venido implementando en Venezuela. Sin más, les cedo la palabra a la doctora Olivia Costa para que haga su presentación. Centes en mi carácter de representante de la defensora pública general de la República Bolivariana de Venezuela, quiero agradecer la presencia y el acompañamiento para que este importante evento sea posible. Estamos aquí para compartir las experiencias, logros y éxitos alcanzados en materia de derechos humanos. La defensa pública fue contemplada por primera vez en el Código de Enjuiciamiento Criminal en el año eh, 1915, denominada en esa oportunidad defensa pública de presos, prestando el servicio a las, a las personas que requerían la debida asistencia jurídica estando privadas de libertad. Asimismo, la Constitución venezolana de 1961 estableció el derecho a la defensa, pero el mismo era violado bajo el argumento del llamado... Eh, secreto sumariado. En virtud de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal el 1 de julio de 1999, se le denominó defensa pública. Desde ese momento, la institución defiende a las personas imputadas, acusadas, penadas, privadas de su libertad o no. Posterior a esto, con la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 1999 se ampliaron las capacidades de la defensa pública, convirtiéndose en un órgano integrante del sistema de justicia. Es en el año 2007 que es sustraída de la institución del Poder Judicial, adquiriendo su plena autonomía funcional, normativa, administrativa y financiera. Con el propósito fundamental de proteger las garantías judiciales del pueblo venezolano, en especial la tutela judicial efectiva del derecho humano a la defensa, así como el acceso a la justicia de forma gratuita y expedita, para todas las personas sin distinción y con un profundo sentido de justicia e igualdad social, con un especial énfasis en los grupos vulnerabilizados. En la actualidad la defensa pública cuenta con 1.500 defensores y defensoras a nivel nacional, resaltando que para el año 1999 se contaba con 189 defensores en todo el territorio nacional, lo que ha sido significativo desde los últimos 17 años. Nuestra institución posee las siguientes competencias de actuación, penal ordinario, penal municipal, especial de delitos de violencia contra la mujer, especial policial, ejecución de sentencia, protección de niños, niñas y adolescentes, adolescentes en conflicto con la ley, en materia indígena, en materia agraria y pesquera, civil, administrativa, especial inquilinaria, integral, laboral, contencioso administrativo y defensores públicos para actuar ante las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Todas estas áreas de competencia consagran la debida protección y garantía de los derechos humanos, asistiendo, orientando y representando al pueblo venezolano en la defensa de una sociedad justa y amante de la paz, en cumplimiento del artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es así como nuestras defensoras y defensores públicos tienen como premisa fundamental garantizar el derecho humano a la defensa, el debido proceso, el acceso a la justicia de forma gratuita, expedita y sin distensión de ninguna clase. En la competencia penal ordinaria y especial de delitos de violencia contra la mujer asistimos, representamos a toda persona que esté en condición de imputado, acusada en fase de investigación intermedia, fase de juicio y de ejecución de sentencia, ejerciendo los recursos ordinarios y extraordinarios, así como las acciones de amparo constitucional. Por su parte, en la competencia penal municipal se atienden usuarios investigados por delitos menos graves, considerados estos delitos como aquellos cuyas penas en su límite máximo no exceden de ocho años de privación de libertad estableciendo el código orgánico procesal penal formas de autocomposición procesal que permitan reparar el daño con trabajos en beneficios de la comunidad. De esta manera se ejerce una justicia menos punitiva y más social, consolidando los logros alcanzados en el área de derechos humanos en los últimos 17 años. Igualmente, en la competencia especial policial se asisten a los funcionarios de los distintos entes de seguridad del Estado, que por demanda de su estatuto de la función policial requieren una defensa pública especializada para ser asistidos en la competencia penal disciplinaria de destitución y contencioso administrativo, siendo un avance procesal la garantía del derecho a la defensa letrada y calificada de manera gratuita desde el año 2014 para un integrante de los órganos de seguridad ciudadana, siendo en este caso un cuerpo uniformado de policía. Por otra parte, la función esencial de los defensores y defensoras públicas asignados en la competencia de protección de niños, niñas y adolescentes es brindar asesoría, asistencia y representación jurídica gratuita en cualquier procedimiento administrativo o judicial ante los tribunales que tienen competencia en la materia para la defensa de los derechos, garantías e intereses individuales, colectivos o difusos promover acuerdos judiciales y extrajudiciales y ofrecer gratuitamente los servicios propios del derecho con preeminencia del interés superior del niño, niñas y adolescentes, así como todos aquellos aspectos señalados en la ley que rige la materia. En la competencia de adolescentes en conflicto con la ley, a los, eh, se atiende a los jóvenes entre, entre 14 y 17 años de edad acompañándolos en el proceso socioeducativo a los fines de explicarles los aspectos negativos de la acción por la cual están siendo juzgados y orientarlos para evitar su reincidencia. En relación a la competencia indígena, Cabe resaltar que el sistema de justicia venezolano reconoce la jurisdicción especial indígena, así como la defensa pública, así como la defensa pública fortalece el desarrollo de la identidad étnica y cultural, con visión y valores, espiritualidad y los lugares sagrados y de culto de nuestros pueblos indígenas. En este sentido, contamos con profesionales eh, del derecho que hablan los idiomas originarios, conocen la cultura las costumbres de las diferentes comunidades y pueblos indígenas por pertenecer a ellos. En la competencia agraria y pesquera se protege de manera directa la producción y sustentabilidad del sistema agrario ecoproductivo venezolano, asesorando y representando a las campesinas y campesinos, pescadores y pescadoras y acuicultores. Esta competencia representa un novedoso instrumento legal que asegura el crecimiento económico dentro del sector agrario y la justa distribución de la riqueza, protegiendo de manera directa la producción y sustentabilidad del sistema agrario venezolano, teniendo como particularidad que se asisten a ambas partes en conflicto y, de ser necesario, se solicitan medidas cautelares de protección de la tierra y el ambiente. Algo semejante ocurre con la competencia civil y administrativa especial inquilinaria que cuenta con defensoras y defensores públicos que garantizan el derecho a la propiedad y a la vivienda de parte tanto de pequeños propietarios como los inquilinos, propietarios, arrendatarios, comodatarios, ocupantes y usufructuarios, sin discriminación de ningún tipo, utilizando como principal herramienta los medios alternativos de resolución de conflictos antes de activar el sistema de justicia, así como la protección de las personas que hayan sido víctimas de desalojos arbitrarios. Adicionalmente, contamos con una competencia integral, formada por profesionales del derecho con una visión más amplia de los procesos jurídicos, quienes procuran elevar la cultura jurídica del pueblo, apoyando a la justicia de paz y exhortando a la población a organizarse de manera colectiva a través de cooperativas, asociaciones, fundaciones y cualquier otra forma de organización civil, lo que ha significado un gran avance para la sociedad venezolana. En torno a la competencia laboral, asesoramos, asistimos y representamos a aquellos trabajadores y trabajadoras cuyos derechos han sido vulnerados por el patrono, bien sea por despidos injustificados o por desmejora. En estos casos, los trabajadores pueden solicitar a la Defensa Pública la asistencia en la instancia administrativa, en la Inspectoría del Trabajo o en la instancia jurisdiccional, los tribunales laborales. Okay. Además de ser asesorados por los gremios sindicales acerca de la interpretación de las normas eh, jurídicas y sus cláusulas. Cuando los ciudadanos han sido afectados por actos administrativos de efectos particulares... Eh, son atendidos por especialistas en el área o en la competencia contencioso administrativo. La Defensa Pública Venezolana ha logrado evolucionar y desarrollar las opciones de contacto directo con la población, más allá de las competencias antes descritas, para proporcionar una atención primaria y óptima de, y de calidad a todos los usuarios que acuden a la institución. En este sentido, los avances se han consolidado con la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano que desde su inauguración en el año 2015, con el firme compromiso de trascender de lo jurídico a lo social, realiza actividades de atención y abordaje formativo en las unidades educativas, entes públicos y privados y comunidades en general. Aunado a esto, la automatización de los servicios de la defensa pública se han alcanzado a través de la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Policial, la cual coordina y facilita apoyo técnico científico a las defensoras y defensores públicos ofreciéndoles análisis de los elementos cursantes en, la en las investigaciones penales para otorgar herramientas técnicas al defensor en el proceso penal. El proceso científico de esta dirección se guía por las siguientes áreas de investigación. División de Análisis de Actuaciones Judiciales y Administrativas. Atiende el área de Criminalística de Campo. Pesquisa, sitio del suceso, análisis de evidencia física y cadena de custodia. La división de análisis y peritaciones en ciencias forenses genera informes sociales, estudios socioeconómicos, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, determinación de edad cronológica y ancestralidad indígena por medio de informes socioantropológicos. El laboratorio de identificación genética desde el año 2015 realiza las pruebas heredobiológicas o análisis de ADN brindando una atención especial en el área de protección de niños, niñas y adolescentes, garantiza, garantizando la tutela judicial efectiva y la protección de una serie de derechos individuales, como son el derecho a la alimentación, salud, patria, recreación, identidad, convivencia familiar y el derecho a la educación. Aunado a esto, se realizan peritaciones en áreas agrarias, pesqueras, acuícolas y ambientales, permitiendo a los defensores públicos agrarios del país cuenten con los medios de pruebas necesarios para los análisis de agua, suelos, flora, fauna, entre otros, y de esta manera orientar y asistir y representar a los productores y productoras del agro, del mar y los ríos. Por otra parte, en el ámbito internacional, nuestra institución cuenta con una Dirección Nacional de Asuntos Internacionales que articula con las Defensorías Públicas del Mundo y el resto de las organizaciones internacionales difundiendo además los avances en materia de derecho a la defensa como, el derecho, como derecho humano fundamental, brindando herramientas e iniciativas para la construcción de un aparato de integración universal, de promoción del sistema de asistencia y representación jurídica sin discriminación y con total gratu gratuidad, correspondiéndose siempre con las normativas internacionales. La acción internacional más resaltante de nuestra institución es la representación efectiva de asistencia, orientación y representación legal de los extranjeros que hacen vida en el territorio venezolano. Tengan o no eh, procedimientos judiciales, además de brindar la asesoría efectiva de los ciudadanos venezolanos en el extranjero. En materia de fortalecimiento académico, nuestra Escuela Nacional... Contribuye a un tipo de educación distinta de aquellas que heredamos de los viejos paradigmas doctrinarios, una educación que pone en su centro al ser humano con toda su gama de conflictos, expectativas y aspiraciones. En un mundo dominado por el capital, estamos construyendo junto al pueblo una educación continua y permanente que tiene sus raíces más profundas en la realidad colectiva de nuestra gente. En este sentido, la escuela contribuye a la formación de los defensores públicos llevando una propuesta de educación en el fortalecimiento de los derechos humanos. Para concluir, aseguramos con inmensa satisfacción la trascendencia de los logros alcanzados mediante las acciones firmes dirigidas por nuestra institución, atendiendo a más de 2.800.000 usuarios y usuarias con preeminencia de los grupos vulnerabilizados. De las competencias mencionadas, la Defensa Pública asumió la representación de 35.950 usuarios y usuarias que revocaron a sus abogados privados, lo que refleja la gran confianza depositada en nuestra institución por los miembros de la sociedad venezolana. Nuestro principal objetivo es garantizar el acceso a la justicia, derecho fundamental que asegura que el no tener recursos económicos no significa una defensa inadecuada, que además se pone... Se preocupa por el adulto mayor, que no discrimina al inmigrante, que no excluye a las personas con discapacidad, que no reduce a la mujer, que valora a la comunidad sexo diversa y que no descarta a las poblaciones originarias. Nuestro, nuestro compromiso es continuar trabajando con amor a la patria, vocación de servicio y con respeto absoluto de los derechos humanos. Gracias. Gracias, su tiempo ha terminado. Eh, luego habrá una posibilidad de intervención final, si, si seguimos bien, como de hasta siete minutos para cada una de las partes. Tiene ahora la palabra la representación de las organizaciones civiles invitadas hasta por 16 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorable presidente, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario ejecutivo, distinguidos y distinguida representante del Estado venezolano, desde la sociedad civil. Eh, agradecemos este espacio para poder tener esta conversación y presentar lo que son las preocupaciones de la sociedad civil en Venezuela en materia de eh, no solamente el derecho a asistencia jurídica gratuita, sino desde una visión más amplia lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y la situación de las garantías judiciales. En Venezuela me acompañan... Diana Romero, Carlos Correa y Marisa Adel Rodríguez de eh, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y eh, la organización Espacio Público, quien les habla Carlos Luzberti de la Asociación Civil Reforma Judicial y queremos comenzar pues primero ciertamente eh, saludando los eh, logros en materia de desarrollo del servicio autónomo de defensa pública en Venezuela que han sido señalados por la representación del Estado. Sin embargo, también mencionar que eh, el derecho de acceso a la justicia o el concepto de acceso a la justicia no se contenta solamente con lo que tiene que ver con la asistencia jurídica gratuita meramente, sino que está relacionado con cómo las personas entran al sistema de justicia, cómo se tramita su caso en un tiempo o en un plazo razonable y cómo salen de él con una solución justa. Y esto está relacionado con los derechos a las garantías judiciales que pasan por la existencia de... Jueces o tribunales independientes, competentes, eh, que decidan estos casos en un plazo razonable. En este sentido, eh, como bien conoce esta Comisión y lo ha señalado reiteradamente en sus distintos informes, eh, hay una situación de debilidad institucional, de falta de independencia judicial en el Estado venezolano reiterada. Desde ese punto de vista, no solamente la Comisión Interamericana, sino otras organizaciones internacionales, en el marco de Naciones Unidas y el examen periódico universal han señalado esta situación eh, relacionada con la falta de independencia, imparcialidad y la competencia de los funcionarios judiciales. Y en este sentido, a la sociedad civil le preocupa fundamentalmente lo que tiene que ver con un problema estructural que se ha venido agravando recientemente en estos últimos meses, con el uso de la justicia militar con Presidente, eh, con todo respeto, los representantes de la sociedad civil están absolutamente fuera de orden en relación con el tema que estamos tratando. otro fuimos bien específico en nuestra solicitud. se trata de una audiencia para tocar asistencia jurídica gratuita. si los peticionarios quieren abordar la situación del sistema judicial en venezuela, pudieron haber solicitado una audiencia para ello, pero no utilizar la audiencia que ha sido solicitada por el estado para tocar un tema específico que es asistencia jurídica gratuita. ahí está perfectamente enmarcado el objeto de esta audiencia y le pedimos que, por favor, le pide a los representantes de la sociedad civil que se ciñan al objeto de este, de este espacio. ¿no? Sí, con la anuencia del señor presidente y del de, eh, distinguido representante del Estado, me voy a circunscribir precisamente ese punto. Decíamos que nos preocupa la situación del de, eh, derecho a la justicia o el acceso a la justicia en el marco del de inicio de procesos judiciales, en el marco de la justicia militar. Presidente, este insisto asistencia jurídica gratuita. No estamos hablando de acceso a la justicia en Venezuela ni de aplicación de jurisdicción de ninguna naturaleza. Bueno, yo cuando me parezca pertinente, si llego a esa conclusión, se lo recalcaré, le quiero decir que mi pregunta, en su momento, va a indagar sobre aspectos del de sistema de... Mi defensa gratuita es su forma de conformación y su independencia. O sea que en tanto estemos hablando de aspectos que tengan vinculación contextual con el tema, sí. Además de intervención, está empezando. Espero que luego se vaya centrando en el problema. Gracias, señor presidente. Eh, en este sentido, como mencionaba, en el ámbito del de uso de la justicia militar contra civiles, no escuchamos de parte del de servicio autónomo de defensa pública su actuación en estos temas. Tampoco desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la comparación o los obstáculos que enfrentan abogados privados frente al eh, ejercicio del sistema, de, perdón, del servicio autónomo de defensa pública, en el sentido de cómo eh, uno u otro presenta más o menos barreras o desafíos desde el punto de vista del ejercicio del de derecho a la defensa y cómo desde ese punto de vista, en función de los estándares que no solamente ha generado tanto la Comisión Interamericana, sino como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias como la Relatoría sobre Independencia de Jueces y Abogados, relacionados con el cumplimiento de eh, los principios básicos sobre función de los abogados y las abogadas en el ejercicio del de derecho a la defensa y en general su actividad en el marco del de, eh, sistema de justicia. Asimismo, desde el punto de vista de las distintas garantías que deberían revertir o revestir, perdón, la función de los abogados, tanto los abogados del sector público como los abogados del sector privado, cuando trabajan y se desempeñan en la labor de defensa de casos y defensa de derechos humanos, como ha sostenido la Comisión Interamericana y el relator sobre eh, defensores y defensoras de derechos humanos, los abogados y las abogadas en esta función también. Son considerados como defensores de derechos humanos. Desde ese punto de vista, eh, nos preocupan las situaciones que podrían estar enfrentando abogados gratuitos, eh, abogados voluntarios, que ejercen la función de defensa de casos relacionados con violación a derechos humanos. Eh, bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Mariana Romero para que continúe con la exposición. Gracias. Buenos días, señor presidente, distinguidos comisionados, delegación del Estado Público presente. Brevemente expondré sobre la situación, eh, sobre una de las formas en las que es utilizado el aparato de justicia como instrumento político. Este uso ha sido deliberado y consciente por parte de diferentes órganos del Estado, entre ellos la, defensa, la Defensoría Pública, quien hace uso de la justicia y de sus funciones para ocultar evidencias de torturas, tratos crueles y en general para obstaculizar la denuncia de violaciones de derechos humanos, como hemos visto y hemos podido evidenciar en informes públicos presentados por nuestra organización. En 2014 comenzamos a ver el uso de la defensa pública empleada como mecanismo para impedir que en audiencias penales las víctimas expusieran violaciones a sus derechos. Personas lesionadas o en condiciones de salud precarias, a veces incluso bajo efectos de medicamentos o afectados por suspensión de tratamientos médicos, eran presentadas en tribunales sin siquiera que los jueces dejaran constancia de los hechos en las actas de audiencia. Además de la dificultad para que las víctimas pudieran presentar denuncias por malos tratos o torturas en los casos documentados por el CDH, evidenciamos como práctica reiterada que la defensa pública intente desplazar a los abogados privados y defensores de derechos humanos en la representación de personas arbitrariamente detenidas durante manifestaciones o en casos que tengan alguna connotación o elemento que implique violación a derechos humanos. Dentro de los obstáculos impuestos por el sistema de justicia venezolano, encontramos, por ejemplo, la imposición de trabas para que abogados privados o de organizaciones de derechos humanos no puedan llegar antes del inicio de las audiencias de sus defendidos y, por tanto, a estos se les asigna un defensor público de oficio sin siquiera indicarles la posibilidad que tienen de nombrar un abogado de su elección y confianza. Igualmente, en 2014 observamos la celebración sorpresa de audiencias como práctica implementada para intentar desplazar abogados privados y de organizaciones de derechos humanos al no poder encontrarse presente en los tribunales, todo con el fin de perjudicar a las personas que eran detenidas arbitrariamente o que habían sido víctimas de malos tratos y tortura. Adicionalmente, a través de testimonios de víctimas pudimos documentar cómo de forma usual se le recomienda a los detenidos nombrar un defensor público bajo el supuesto de que tendrán una mejor defensa, ajena a posibles complicaciones que acarrearía la representación por parte de un abogado privado o de un defensor de derechos humanos. Asimismo, en el año 2014, uno de nuestros abogados del Centro de Derechos Humanos pudo constatar una situación de detenciones masivas, como un numeroso de defensores públicos se trasladó al lugar de detención donde estaban los detenidos, pretendiendo imponerse por sobre la defensa de nuestros abogados. Este tipo de situaciones de las cuales se hace uso de la defensa pública como instrumento para vulnerar el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales no es aislado. Se ha mantenido desde el 2014 hasta la actualidad, demostrando la falta de independencia e imparcialidad en el sistema de justicia. Tal es el caso de la juez María Lourdes Afiuni, llevada contra el Tribunal Disciplinario Judicial. El cual en fecha 22 de noviembre de 2016, de forma arbitraria, decidió no solo realizar la audiencia pautada sin la presencia de la juez y de su abogado defensor, sino que también procedió a oficiar a la defensora pública nacional, Susana Barreiros, a fin de que esa oficina se encargara de designar un defensor público para que asumiera la defensa de Afiuni en el referido juicio, aún en contra de su voluntad. A la juez, le fue impuesta la defensa pública y el tribunal señaló, y cito, está obligada a dejarse asistir por un defensor público sin posibilidad de revocarlo y designar a uno de su confianza. Igualmente, durante la nueva ola de detenciones en el marco de manifestaciones de 2017. Hemos podido documentar cómo persiste la intención de afectar el trabajo de abogados privados y de defensores de derechos humanos por vía de la imposición de la defensa pública. Los tribunales, al igual que en 2014, han tratado de imponer a los detenidos la defensa pública designada por el Estado bajo el supuesto de que será más beneficioso para ellos, guardando su derecho a ser asistidos y representados por un abogado de su elección y confianza. Tal es el caso documentado por nuestras organizaciones de un ciudadano quien además de haber sido detenido arbitrariamente y habiendo pasado 60 días privado ilegítimamente de su libertad, cuando fue liberado se le notificó que sería sometido a un juicio y le fue sugerido renunciar a su defensa privada, proposición realizada por el abogado acusador, quien le indicó en el propio tribunal, y cito nuevamente, ¿por qué no agarras un defensor público? ¿Por qué no agarras un defensor público? Y salimos de esto de una vez. Con estos ejemplos, no podemos hablar sobre que en Venezuela existe una verdadera garantía de acceso a la justicia y que, por medio de la defensa pública, se busca ocultar e impedir la denuncia de violaciones de derechos humanos y se vulneran las garantías judiciales y el debido proceso de los ciudadanos. Queremos abundar un poco en la calidad de, y de la independencia o no de la figura de la defensa pública en Venezuela. A nuestro juicio, la defensa pública en Venezuela no es independiente. La actual defensora pública, Susana Barreiros, eh, fue juez provisional. Como juez provisional, al frente del Tribunal 28 de Juicio de Caracas, el 10 de septiembre del 2015, condenó al líder político Leopoldo López a 13 años de prisión. La jueza impidió a los abogados de López y cuatro jóvenes estudiantes, Cristian Holdak, Damián Martín Marco Coello y Ángel González, presentar elementos probatorios para su defensa, mientras que la parte acusatoria se le permitió presentar más de 165 testigos. Eh, además, eh, la experta lingüista, en ese caso Rosa Amelia Suárez, afirmó que la juez manipuló su prueba, que además eh, Franklin Nieves, que era fiscal, dijo que se fabricaron pruebas falsas. López tiene tres años preso en una institución militar, a pesar de las medidas cautelares que dio esta comisión, así como la orden de liberación por parte del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. En septiembre de 2015, Susana Barrera fue juramentada como defensa de defensora pública, luego de que fuese aprobada su designación por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional en ese momento, y además se modificaron las normas para evitar cualquier tipo de garantía y control en relación a esa calidad de la defensa. Además, uno de los elementos que estamos observando es la instrumentalización política de la defensa pública, que no es reciente. Desde abril de 2010 con motivo de la preparación del desfile cívico militar para conmemorar el bicentenario del inicio de la lucha de la independencia de Venezuela, a los abogados adscritos al Servicio de Defensa Pública fueron obligados a participar en ese desfile. Eh, por ejemplo, dos de esos abogados, Telma Fernández y José Amalio eh, Graterol, se rehusaron a participar en ese desfile con esa vestimenta y desde entonces, en el, eh, y desde entonces están en el equipo de defensa de la jueza Fiuni. En 2000, 2017, los abogados del Servicio de Defensa Pública siguen siendo obligados a participar en actos de carácter político. En abril de este año, se dio a conocer información según la cual 17 abogados del Servicio de Defensa Pública fueron despedidos por no asistir a marchas convocadas por el partido de gobierno. También hubo tres circulares emitidas por la titular del servicio mediante las cuales se definen los cargos de libre nombramiento y remoción, los cuales incluyen desde los directores nacionales hasta los defensores auxiliares. Además de eso, a estas presiones se le implica la obligación de barrer calles como parte de un servicio comunitario cuyo incumplimiento puede ser causal de extinción inmediata. A nosotros eh, queremos expresar eh, nuestro rechazo a este tipo de audiencias que solicita el Estado, porque en los últimos 15 años... El Estado venezolano desconoce las medidas cautelares de esta comisión, establece todo tipo de obstáculos en el procedimiento de fondo de los casos, no manifiesta intención de entrar en proceso de solución amistosa y, además, no acata las recomendaciones de los informes de esta comisión. Nosotros nos parece que, de alguna manera, eh, esto resta posibilidades a la sociedad y también a otras víctimas de plantear temas sustantivos, elementos, aparte de estos, pero otros que de alguna manera podrían eh, ser útiles para el trabajo de la Comisión. Muchísimas gracias. Bien, comentando lo último, si sí quiero aclararle que la decisión de otorgar eh, audiencias a solicitud del Estado es una práctica que ya viene asumiendo la Comisión. Es una decisión de la Comisión porque nos parece que estos son espacios de, de diálogo y de opinión y donde en nada menoscaba la posibilidad de las organizaciones peticionarias que solicitan audiencias, que son consideradas y las audiencias que son solicitadas por el Estado y que son otorgadas son siempre una clara minoría respecto al conjunto de lo que se solicita y se toma en cuenta el interés y la importancia del tema. Si algún día un Estado nos pide algo que no nos parece relevante y hay cosas más importantes, no habrá sitio. Eh, y en cuanto a la última afirmación, eh, ¿no podría yo aceptar una afirmación genérica de que el Estado de Venezuela no hace caso, no sigue las medidas cautelares que dice la Comisión? si puede haber ocurrido o no en algún caso, pero tengo demasiadas evidencias de casos concretos donde las medidas de la comisión de alguna manera han sido acatadas en los términos que la comisión resuelve, que no siempre coinciden con lo que los peticionarios piden. Hay logros concretos y hay frustraciones concretas, pero no creo que se pueda descalificar el seguimiento de las recomendaciones eh, o de, de lo que ha resuelto una medida cautelar. Usted sabe. Que hay muchos casos concretos donde esas medidas es ayer mismo hemos estado en una reunión de trabajo donde hemos estado viendo el caso de una persona detenida que pasó a arresto domiciliario y a tratamiento médico, por ejemplo. Bien, eh, corresponde ahora eh, el turno nuestro para hacer algunas preguntas, reflexiones. Yo quisiera preguntar eh, ¿todo sistema de defensa pública forma parte de la acción del Estado? Y no necesariamente tiene que ver el lugar que ocupe dentro de la estructura del Estado con su autonomía. Porque el servicio de defensa pública desde el Estado es del Estado y puede haber también un servicio público gratuito desde la sociedad civil. Eh, yo quisiera conocer de parte del Estado, que se nos explique el sistema de defensa pública gratuita en Venezuela, de qué sector, de qué ministerio, repartición forma parte, cuál es el mecanismo por el cual se designa a los o las defensoras públicas que cumplen esta tarea eh, gratuita, eh, a qué tipo de régimen de control o disciplinario eh, están sometidos y escuchar también respuesta a los eh, planteamientos desde las organizaciones de la sociedad civil respecto a actos que puedan afectar la autonomía de el desempeño de este cuerpo de defensa pública o asesoría jurídica gratuita o que pudieran estar afectando lo que es el derecho fundamental a tener una asesoría jurídica, sí, pero elegida por la persona que es víctima o se considera víctima. Es decir, la defensa pública en todo sistema cumple un rol subsidiario a falta de... Posibilidad de la persona de proveer su propia defensa. Quisiera escuchar en su momento, del lado del Estado, este tipo de eh, planteamientos, denuncias sobre que se estaría imponiendo eh, una defensa pública y afectando la defensa gratuita privada desde organizaciones de derechos humanos en este campo. Eh, no sé si alguno de mis colegas quiere hacer. Un, ¿o quién? No, no, no. Eh, hacemos las preguntas nosotros. ¿Tú quieres? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién? Luis bueno, ya. Presidente, muchas gracias y de manera muy puntual <coughs> me agradaría que la sociedad civil por lo menos eh, empiece por decir si el tema de la autonomía de la voluntad puede ser cercenada cuando el Estado, eh, dicen ustedes quiere como imponer eh, el defensor público si una persona tiene un apoderado y le ha dado poder directamente a la persona, esa expresión de la voluntad, esa manifestación de la voluntad, ¿puede acaso ser cercenada eh, o superada por parte del Estado cuando le intenta imponer un defensor público? Esa es la primera inquietud. Y para el Estado, pues eh, yo creo que sí es importante que nos den a, a claridad, nos informen acerca de esta especie de denuncia de manipulación que se... Eh, habría hecho por parte del Estado en torno a la utilización. Eh, pues entiendo yo que es la acusación más o menos perversa que se ha hecho de la institución por parte del Estado. Es decir, el Estado trata de prestar, de garantizar un servicio. Ahora se nos dice que es un servicio que viene, como dijéramos, que es un regalo envenenado. La idea es saber si eso es cierto o no. Una, un asunto muy puntual también eh, eh, para precisar eh, de acuerdo a la visión del estado eh, lo, los si, si existen o no y cuáles son eh, los obstáculos que para la defensa eh, ejercida por, por abogados eh, particulares el, eh, co, cuál es la, la situación? en la que eh, esta asistencia por parte del de abogado eh, no, de, no, integrando, no integrante de esa defensoría pública está enfrentando en, en Venezuela para el ejercicio de la profesión, expresamente. ¿no? Es, eh, cada una de las partes, empezando por el Estado, tendría hasta siete minutos y medio para hacer sus comentarios y respuestas. Gracias, presidente. Nosotros brevemente, si queremos, no podemos dejar de decir que lamentamos que se utilicen estos este espacio que permite la comisión, que invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en estas audiencias convocadas para el Estado, para traer temas que no corresponden a la situación que efectivamente estamos debatiendo, ¿no? Es decir, ante la falta de elementos que aportar en relación con el tema, hablemos. De otra cosa y aprovechemos los minutos que nos otorga la, la comisión. ¿no? Eh, respondiendo su, sus preguntas, ¿qué sector le integra? La defensa pública forma parte del sistema de justicia. Uno de los grandes avances que tuvo en nuestro, en nuestro país es haberlo sacado de la dependencia del Ministerio del Interior, es decir, del Poder Ejecutivo. Ahora forma parte del sistema de justicia. El titular, en este caso la titular de la defensa pública, es designada por la Asamblea Nacional, es decir, por el Poder Legislativo. No es nombrado por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno, tampoco es nombrado por el Poder Judicial, es designada por la Asamblea Nacional del Poder Legislativo del país. Eh, además, hay que destacar que la defensa pública está reconocida con rango constitucional en nuestro país y tiene sus garantías de independencia y autonomía, muchas de ellas vinculadas con el tema presupuestario. Si bien sabe la Comisión, el tema de autonomía está muy vinculado con el ejercicio de la función presupuestaria en en el ejercicio de las funciones, ¿no? Las den, las, nos preguntaban sobre la opinión sobre las denuncias de imposición de la defensa pública. Nosotros, decía la representante de la defensa pública, que han sido más de 2.600.000 personas que han sido atendidas por la defensa pública. Nosotros no podemos decir acá que no pueda ocurrir un hecho aislado, que un funcionario concreto le haya dicho a alguien, mira, yo te recomiendo... Que mejor agarre la defensa pública a que agarre un defensor privado. Eso ningún Estado está en capacidad de evitarlo en cualquier, en cualquier país. Sin embargo, no se han presentado una circunstancia que efectivamente demuestre que eso constituiría una práctica regular y constante por parte de los órganos de justicia en, en nuestro país. Y bien lo decía el comisionado. Es al final la persona que acude a la, a la defensa pública la que decide quién lo asiste. Si él le da un poder a un abogado privado, nadie puede, nadie puede anularle ese poder e imponerle una defensa pública. Sin embargo, lo que ha ocurrido en algunas ocasiones es que, de conformidad con las normas de nuestro país, existen procesos donde la parte se ausenta de manera deliberada junto con su defensa para obstaculizar el desarrollo del curso penal y la decisión que toma el Estado es continuar con el proceso y le designa a un defensor público para ese acto para garantizarle su derecho a la defensa. Una vez que el proceso concluye él puede nuevamente poner a funcionar su defensa privada si así lo desea, ¿no? Pero yo sí yo sí quería decir que no es cierto que en Venezuela existan obstáculos a la, defensa, a la defensa privada. Y destacar, insisto, la gran transformación que implica lo que se ha adoptado en nuestro país. Nosotros pasamos de una defensa adscrita al Poder Ejecutivo a una defensa independiente, fuera del Poder Ejecutivo, ingresada al órgano de justicia designado por la Asamblea Nacional. Pasamos por, de una defensa pública limitada exclusivamente al tema penal, o como se denominaba en nuestro país y es común en nuestro continente, solo para el área penal, solo para los presos. Tenemos nosotros una defensa pública que atiende más de 15 competencias en todas las áreas. Pasamos de una defensa pública antes del 99, donde se exigía que la persona tuviera que demostrar que era pobre para poder ser beneficiario de la defensa pública. Hoy cualquier persona en Venezuela, cualquier persona independientemente de su ingreso, puede solicitar y tener acceso a los servicios de la defensa pública. Hay varios casos de personas muy reconocidas que han acudido incluso a la defensa pública. Y tenemos también una institución que ha crecido sustancialmente, no solamente en el número de funcionarios, donde ha pasado de cerca de 100 funcionarios a más de más de 1.500 funcionarios desplegados en todo el territorio nacional y que además, eso hay que decirlo, ha tomado medidas específicas para la atención de grupos no vulnerables. La defensa pública, eso fue debidamente informado a la comisión en su momento, adoptó una resolución donde se declaró a la defensa pública libre de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Es decir, para garantizar no discriminación en el ejercicio de la defensa pública. Y también se adoptaron medidas específicas para eh, asegurar la atención especial a personas con discapacidad. Es decir, es una institución que, insistimos, ha venido dando pasos importantes, significativos, y que creemos nosotros con toda humildad que marca un referente importante de lo que se viene haciendo en esta materia en nuestro continente. ¿no? Muchas gracias. La representación de la sociedad civil hasta por siete minutos y medio. Eh, gracias. Yo quiero referirme un poco a la pregunta del comisionado Luis Ernesto Vargas sobre la imposición de la defensa pública. Es importante recalcar que, a diferencia de como dice eh, la distinguida delegación del Estado, no estamos hablando de casos aislados, de un defensor que lo sugirió. Estamos hablando de situaciones reiteradas en casos específicos. Eh, sobre donde hay situaciones de violación a derechos humanos, casos de detenciones arbitrarias, casos donde hay evidencias de tortura, malos tratos o que tienen algún elemento de violación a derechos humanos. No son casos que podamos decir cualquier ciudadano que quiso. Eh, tiene una situación penal y fue, está siendo representado por la defensa pública. Estamos hablando de casos donde detenciones arbitrarias, maltrato y tortura pretenden ser ocultados mediante la representación de la defensa pública. Nos preguntamos por qué, eh, si se emite un poder, no eligen su abogado privado o un abogado defensor de derechos humanos. Porque lo que sucede es que. Cuando estas personas, en casos de derechos humanos, son arbitrariamente detenidas, son sometidas a un proceso de incomunicación, donde ni siquiera pueden tener contacto con sus abogados o con quienes pretenden que sean sus abogados, incluyendo organizaciones de derechos humanos, y solo tienen acceso a ellos cinco minutos antes de ser presentados en audiencia, y en muchos de esos casos ya les ha sido designado un defensor público. Por lo tanto, no pueden emitir un poder para que sea una representación de un abogado de su confianza y elección. Tal es el caso de la juez María Lourdes Afiuni, como me refería anteriormente, esta es una persona que teniendo sus dos abogados, se presentó el día del juicio, su abogado no había llegado al lugar y el tribunal disciplinario decidió emitir una boleta a la defensoría pública y la defensoría pública tomó la decisión de que se le designara un defensor público en contra de su voluntad sin siquiera tener derecho a revocarlo, teniendo su defensa privada y nombrados sus abogados. Yo no quiero eh, alargar el tema de la discusión sobre el, eh, estos puntos de, de la naturaleza de audiencias. Básicamente lo que nos parece es que eh, efectivamente los estados pueden solicitar audiencia y la comisión puede definir quién se las da o quién no. Lo que sí es importante eh, y hemos visto al representante del Estado venezolano la insistencia de acotar el tema y básicamente porque es que es muy difícil porque el, el, el borde es la calidad y cuál es la, el cuál es el servicio que se está dando en relación al tema de justicia en Venezuela y un tema con la, con las cautelares básicamente eh, eh, las cautelares afortunadamente se han cumplido en ese caso que usted está diciendo, pero hay muchísimos casos en los que a nivel local no se ha logrado y por eso de alguna manera la, la, la valoración que hacemos es que hay una necesidad de que efectivamente hay un mayor compromiso por el cumplimiento de las cautelares. Recuerde que estamos hablando de 15 años, no estamos hablando del último periodo. Y estamos hablando de casos donde algunas cautelares no se, no se completa el alcance. Recuerde que estamos hablando de acceso a la justicia. Por eso, pero yo les, por eso estoy haciendo el punto no quiero abusar del punto, pero usted lo planteó y por eso se lo, se lo hago ver. sí, bueno, yo, yo sé por eso voy al tema. voy al tema. Eh, en relación a, a, al tema de la defensa pública, a nosotros nos parece que la... La calidad de la defensa pública en Venezuela y la gratuidad de la defensa pública no se puede leer sin el, la naturaleza del enorme problema que tiene la justicia en Venezuela. Es decir, asociar la calidad de eh, la defensa pública gratuita con un enorme déficit en relación a por ejemplo, personas que están sometidas a la jurisdicción militar, como señalaba nuestro colega, o el problema de las dificultades que tienen algunas personas que están detenidas y aisladas, que no pueden no tienen ni acceso ni a sus familiares a sus víctimas, es muy difícil hablar de defensa pública, hablar de defensa y de garantías judiciales en ese contexto y por eso nada más queremos subrayar la necesidad de que efectivamente el Estado venezolano avance en la, en la independencia genuina de esa defensa pública, que esté al servicio de la gente y que se eliminen todas las prácticas que señalamos acá y que tenemos documentadas en relación al proselitismo y la obligación de participar en manifestaciones de toda naturaleza vinculadas al tema de la defensa. Bien, muchas gracias a las partes y. Reiterar, aprovechando esta reunión, eh, el pedido que la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos de manera institucional, de manera verbal, en actos públicos como este y por escrito, ha solicitado al Gobierno de Venezuela que desea ser invitada a hacer una visita al país, sea en pleno o como en este caso ha solicitado a la Comisionada de Esmeralda. A eh, los para ver el tema de niños y niñas y adolescentes, pero el pedido formal de visita es un pedido que en todos los espacios la Comisión reitera, eh, porque también tiene un pedido de elaborar un informe país eh, sin visita. Esta audiencia ha concluido.